Bueno, empezamos chicos. Estábamos en dar y recibir. ¿Se acuerdan que no nos dio tiempo de terminar la vez pasada? Y vamos ahora con la segunda parte de, de dar y recibir. Ahora lo que, lo que toca es dar como el acto de cuidar e inspirar para el desarrollo de la humanidad, es decir, el dar más alto. Y el ejemplo pues, es la Logia Blanca, que ven ustedes ahí, eh, algunos de los integrantes de la Logia Blanca. Fraternidad o jerarquía de adeptos que velan por la humanidad y la guían en su evolución, conservando intactas las antiguas verdades que constituyen el fondo de todas las religiones y predicándolas de nuevo, de tiempo en tiempo, a los hombres, según las exigencias de la época. Las dos columnas de esta logia son amor y sabiduría. Esto es de Anibesan, en su libro Sabiduría Antigua. Entonces, uno de los dares más avanzados o más adelantados o más elevados que hay ese de la logia blanca. ¿Algo que quieras comentar, Isaac? Bien, bueno, ya hemos, habíamos estado estudiando en antropogénesis la, el origen de la, de, la logia, de la logia blanca o de la logia de compasión también o de la, eh, la gran jerarquía de compasión. Tiene varios nombres. Eh, Su origen... La señora Blavatsky los ubica a mediados de la tercera raza Lemur. Y desde el origen que fue fundada esta, este grupo de, de almas superiores que cuidaban y vigilaban no solamente a la humanidad, sino a la enseñanza para poder, eh, en ciertos periodos, lanzar el conocimiento o venir algunos representantes para recuperar otra vez esa, ese conocimiento, esa sabiduría, han estado desde se pueden imaginar millones de años incluso no solamente todo el final de la raza lemur sino también la raza atlante hasta llegar a nuestros días que ya también son bastantes miles de años desde que empezó más o menos hace un millón de años empezó dice la señora blavatsky la raza la, la quinta raza aproximadamente con las características que tenemos esto nos lleva a, a reconocer que eh, la naturaleza verdadera de nuestro ser humano, del ser humano, de nuestra parte espiritual, es esa compasión, esa sabiduría, ese amor. Y se plasma en estos seres que han estado y siguen estando y estarán eh, tras nosotros, es, siempre buscando a aquellos aspirantes e inspirando a las, a las personas que están a, con una mente deseosa de hacer cambios y ayudando incluso a los que están cerrados y... y y que ponen impedimentos a las leyes para que se abran y, y se den cuenta de la necesidad de, de armonizar este mundo sí bien entonces como vemos ahí son guías ellos lo que dan son orientación guían qué cosa guían la evolución cómo lo hacen conservando intactas las antiguas verdades lo cual se desprende y esto ya es una, una elaboración tanto de isaac como mía se desprende que los humanos estamos normalmente en la, en la situación de estar cambiando estas verdades y torciéndolas, con lo cual ellos lo que hacen entonces es tratar de que por mucho que la lógica nos lleve a caminos paralelos o caminos desviados, regresemos a lo que son estas, el fondo de todas las religiones intactas, las antiguas verdades, es decir, que las verdades se conserven cada vez que hay desviaciones. Entonces es muy importante lo que estamos viendo acá y la, la idea es que el dar y recibir también viene desde estas estructuras tan desarrolladas. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, la cuarta jerarquía de las mónadas humanas que no han dejado todavía en el plano supremo padre donde verdaderamente permanecemos inseparables a él. Aquí hay un esquema de otra vez de dónde recibimos lo que recibimos. Vamos a tratar de explicarlo con un poco de detenimiento. Déjenme quitar las fotos acá. Bueno, entonces... Eh, lo que nos está diciendo es que hay otro, otra de las fuentes que tenemos para obtener la inspiración que requerimos y para no torcernos en el camino de la evolución es el conocimiento arquetípico, que aquí lo ponen los estudiantes de Blavatsky, y del otro lado, lo que sería eh, la inspiración directa del supremo ser, del Parabrahman. Todo esto entonces impacta al círculo mayor que es el, el ego divino y además el, el, el huevo áurico, el monadic envelope. Y de ahí hacia abajo tenemos la parte búdica. Lo interesante acá es que eh, va poniendo una serie de puentes en este esquema, que es un esquema muy antiguo. Y en los esquemas entonces son las unidades, por así decirlo, con el puente hacia Atma, lo cual se, se convierte en Atma-Buddhi. Y luego un puente hacia abajo, que sería Buddhi-Manas. Y este es el Higher eh, Human Soul, eh, que, es, que correspondería al Lower body es decir, a la parte más baja de Buddhi. Y este a su vez se conecta con el Manas inferior. Y hasta aquí llega la influencia de lo que sería el parabrahman, de acuerdo al esquema. Luego tenemos el alma animal, que aquí está vinculada lo que ya conocemos, hasta llegar al, al, al Sarira, que es en la parte de abajo, y luego finalmente aterriza con lo que sería el ser humano. Entonces, del ser, el ser humano somos capaces de recibir influencias de todas estas estructuras, de las estructuras internas del ser humano, y a eso se refiere básicamente esta, esta transparencia que también nosotros podemos beneficiarnos del mundo arquetípico y podemos beneficiarnos del, del, del ser supremo. Si quieres comentar alguna cosa, Isaac, del esquema. Bueno, quisiera comentar algo de antes que, se, que mencionaste de la distorsión del conocimiento. Eh, esta jerarquía, esta gran fraternidad que, blanca o fraternidad de la compasión, como le podamos llamar, ha subsistido sobre todo para renovar ese, ese conocimiento que periódicamente en diferentes épocas va perdiendo, eh, vamos a decir, el brillo que tenía original, se va distorsionando. Y eso ha pasado en todas las tradiciones. Los grandes ejemplos están, por ejemplo, en el budismo. En el budismo, como saben ustedes, el Buda eh, dictó, eh, dio sus, eh, el conocimiento y la sabiduría a sus... A sus discípulos, a sus doce discípulos, eh, y que eran los llamados Arats, y que por supuesto tampoco ellos en principio escribieron lo que estaban recibiendo, porque en esa época la enseñanza se transmitía de boca a oído. Pero, ¿qué pasó cuando el Buda desaparece? Pues que ven eh, necesario, se forma un concilio a los pocos años de la desaparición del Buda, si hay una reunión de los Arats o de los eh, discípulos de los discípulos de los Arats, a medida que iba pasando el tiempo, la enseñanza iba perdiendo ese brillo. Lo mismo pasó en el cristianismo y ha pasado en otras tradiciones. Entonces se decidieron ponerlas por escrito. Ahora, ¿Qué ocurre cuando se pone por escrito una enseñanza que tiene una profundidad eh, a través del sonido del habla? Pues que hay una reducción, no podemos negarlo. A pesar de que las palabras se puedan reproducir exactamente, el efecto de ellas no puede transmitirse totalmente en, por escrito. Entonces, empezaron a escribirse, dado que se habían memorizado muchos de los sermones del Buda y... Eh, se transmitieron a través de literatura, para tener parte de ella, nos ha llegado hasta nuestros días. ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Pues que a medida que se transmitía eh, por escrito, como decía Juan Viñas en una conferencia, los discípulos de los discípulos no tenían la misma brillantez que los arats que habían escuchado al Buda. Entonces iba perdiendo profundidad los conocimientos en general. Eso le pasó al cristianismo, le ha pasado a todas las tradiciones donde se ha escuchado el conocimiento y después se ha puesto por escrito. ¿A qué nos lleva eso? Que no vamos a negar que las, la, la literatura budista, la cristiana y de otras tradiciones tengan, no tengan peso de sabiduría, lo tienen, pero esa profundidad que tenían original en el original cuando fue, fueron dadas se quedó opacada, vamos a decirlo así. Madame Blavatsky lo dice cuando escribe la doctrina secreta y lo dice a sus estudiantes en 1889, necesitan ustedes no quedarse con la letra muerta, o sea, no con la, la letra superficial que está utilizada para poder representar conceptos muy complejos y abstractos. ¿no? Tienen que utilizar ustedes la intuición o el discernimiento, si no pueden con la intuición o también las analogías para poder ayudarse a comprenderlo. Entonces, ese conocimiento que siempre ha sido, que ha estado en, la, en, la, en el fondo de esta gran jerarquía, de esta gran fraternidad de hace miles de años, ha tenido que ser renovado porque se pierde, dado que las almas que la, lo reciben no tienen a veces la altura ni la madurez para poder penetrar en los secretos del mismo y transmitirlo. Entonces, a eso se debe esta renovación y realmente la función de Madame Blavatsky, de, de su venida, era renovar ese antiguo conocimiento que fue dado a cientos de miles de años atrás y que muchas de las tradiciones religiosas lo tenían o lo tienen, pero inmerso en un montón de, de símbolos y dogmas que lo cubren y, y los actuales, eh, vamos a decir, dirigentes de estas tradiciones, pues no conocen los significados profundos porque pues... Tienen otra preparación. A eso se debe que la gran fraternidad ha subsistido y está, y está formada por seres sublimes que no está vedado al ser humano a que pueda participar de ella si cumple los requisitos que son muy exigentes para estar en ellas. Eh, esta que, esto que acaba de decir Enrique, eso es la constitución del ser humano. Eh, yo la he visto también en otro, con otro autor, también más o menos elaborada parecida a esta eh, y eh, representan diferentes aspectos de nuestra, de nuestra naturaleza. Eh, la mayor parte de nosotros estamos formados por, eh, vamos a decir, por la parte inferior, el lo que aquí sería el, el, el ego personal, que está desde la, el primero, segundo, la tercera esfera hacia abajo. Y casi siempre vivimos en esa zona debido a la limitación y a la educación a la que hemos estado sometidos para no tener acceso a lo superior. ¿Por qué? Porque las mismas sociedades no quieren que nos demos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, dado que empezaríamos a exigir, pues porque la parte superior es libre, es justa, es verdadera, es honesta, es auténtica. Y seres humanos así, pues revolucionarían las sociedades. Entonces nos enfrentamos a ese tema, un tema complejo, en donde no se quiere que el ser humano despierte, en donde no se quiere que nosotros seamos conscientes de nuestra naturaleza divina, y que solamente la parte inferior, lo que se llama ego personal, que es la parte mínima, es el medio que se expresa lo superior, sea lo vigente para todos y que nos conformemos con eso. Eso han hecho y están tratando y siguen tratando de que se pueda producir para que no haya protestas, no se cuestionen los, los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, el dar y recibir no viene tanto de esta zona, y no digo que no de esta zona, la parte de la personalidad da, pero casi siempre porque tiene interés en algo. Doy para ver si me conviene, doy para que me devuelvan el, el favor, doy para que consiga ahí una posición, etcétera pero la parte superior da sin esperar nada, que ese es uno de, de los conceptos más importantes que deberíamos comprender. Sí, Enrique. Y sí, aquí aparece lo que está comentando Isaac, cómo se va degradando la, la luz, por así decirlo. Tenemos desde lo que sería la parte átmica, que es la parte más baja de lo alto, y aparte del atma hacia abajo, empezamos a ver cómo se va degradando. Entonces aquí hay un dar del atma a Budi, y Budi cuando recibe hay una pequeña degradación, de a hay otra pequeña degradación y así va bajando hasta el Linga Sarira y finalmente el cuerpo físico ya llega muy, muy degradado. Eh, la, la transformación que se hace de la, en esta zona de degradación puede, ser, puede llegar a, a temas de idiolectizarse. Idiolectizarse es cuando una sentencia ya, no, ya perdió la, la base de lo que está tratando de, de de enseñar, por ejemplo, tenemos el ejemplo en la parte que corresponde al karma del Padre nuestro cristiano, cuando dice, perdona nuestras ofensas en la medida en la que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando se cambia ese en la medida que se cambia totalmente, se idiolectiza, es decir, ya no se entiende perfectamente lo que está tratando de decir, es como lo rezamos ahora, es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ya queda mucho más alejado de lo que realmente estaba tratando de transmitir, porque una vez que vamos degradando la enseñanza, se van agregando verbos, pronombres, adverbios, adjetivos, que, que ya no son los que realmente estaban en la, en la parte original. Y la, en la degradación del conocimiento cristiano, que es normal para todas las religiones, empieza con el conocimiento crístico, después el conocimiento apostólico, después los padres apostólicos, después los padres de la iglesia, después ya los padres diocesanos tradicionales y lo que son las órdenes religiosas que se, que se rigen por una regla, y de ahí pues tenemos unos más eruditos y menos eruditos hasta que llegamos a, al feligres final. Entonces eso pasa absolutamente en todas, como ya estaba comentando Isaac. Este es un tema. Que al final es muy problemático porque nosotros suponemos que lo que nos están diciendo viene de hasta arriba y no, es, es un conocimiento que ya ha sido como interpretado, interpolado y degradado. Y entonces lo damos como válido y lo usamos como base para nuestro propio comportamiento. Otra cosa que estabas comentando del budismo, pues acuérdate de lo de Son Kappa, de el Son Kappa también como un gran reformador, cuando por lo mismo hay una enorme desviación de la. De la, de la enseñanza budista en un montón de fracciones que ya son irreconciliables y tiene que venir Sonkapa a poner un poco el orden y dedica casi toda su encarnación a, a ser un gran reformador, es como el segundo más importante después de Buda, como reformador para que otra vez subamos en esta escalera y regresemos a lo que hace la logia blanca, es volver a poner las verdades originales para que a partir de ellas volvamos otra vez a transformarlas de acuerdo a nuestro grado de evolución. Y a la, a la fuerza que tiene nuestra mente racional para atrás, para, para deformar las cosas, aunque no nos demos cuenta de que lo hacemos. O sea que esto resultó importante, toda esta parte. Vamos a pasar a la que sigue. Este es otro de los esquemas de los estudiantes de Madame Blavatsky. Está escrito en Máquina Remington para los que llegaron a conocerlas, como yo. Vean ustedes que re, se reconoce de inmediato la tipografía. Y, y esta es otra. Eh, aquí estamos hablando, entonces déjenme poner hasta arriba. Bueno, tenemos a la monada. Y tenemos dos fuentes de conocimiento. Aquí el rayo se brinca al, al doble térico y llegamos a lo que sería la mente superior. Y aquí lo que está vinculando son algunas partes del cerebro que van a recibir. O sea, ¿quiénes son los receptores? Los que dan de acuerdo a este esquema son los Diyan Chuans de este lado y los y budas Estos entonces van a tratar de impactar diferentes partes del cerebro físico. Primero impactan el metafísico, donde está el doble térico pero después de ahí baja al cerebro físico y tiene los ventrículos cerebrales y de este lado tenemos a la pineal, de la que ya hemos estado hablando mucho, la pituitaria, los sentidos físicos izquierdos y los sentidos físicos derechos. Y de aquí hacia abajo, con todos estos acueductos, por así decirlo, del cerebro, bajamos a lo que sería: estos a su vez le dan la oportunidad a la mente inferior, y con eso ten tenemos un poco del funcionamiento del dar y recibir desde el punto de vista del cerebro humano. Y aquí tenemos una palabra en sánscrito, los, los rishi Parabati, que son los reveladores, santos sabios de la historia religiosa esotéricamente los más elevados, que eran jerarquías de constructores y arquitectos del universo. Otra vez, tenemos otra vez en nuestras manos la posibilidad de recibir la influencia en una parte específica del, del cerebro que va, quiero que la vean acá. Y aquí tenemos el doble etérico, la mente superior, pituitaria, pineal. Este ya es un esquema que hicimos nosotros. Los sentidos derecho, izquierdo, ventrículos, uh -huh. mente inferior. Uh -huh. Y este uh -huh. es un poco el cerebro. Uh -huh. en el cerebro, vean este puntito de acá, es la pineal. Y este puntito de acá es la pituitaria. La pituitaria está en funciones casi al 50% de su actividad. La pineal está como al 5%, o sea, tiene realmente muy pocas funciones en función de la enorme capacidad. Aquí tenemos un corte sagital, o ventral, uno anteroposterior para ver más o menos cómo están estos mismos elementos dentro de lo que serían las zonas de recepción del cerebro humano. Eh, en las zonas de recepción del cere cerebro humano... ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez habíamos hablado del trium Brain, que era el cerebro reptil y todo? No encaja mucho con la, la enseñanza teosófica porque resulta que las partes que corresponderían al cerebro más desarrollado, que es la corteza cerebral, no están vinculadas a dos partes del diencéfalo, que son las partes estas que están en el centro del cerebro. Entonces, otra vez la lógica nos vuelve a jugar una mala pasada, porque la lógica nos dice que el cerebro va creciendo de abajo hacia arriba en una forma reptil, una forma mamífera y una forma de lo que sería el ser humano más desarrollado. Pero lo que nos dice la teosofía es que no, que hay dos pequeñas glándulas en la parte central mucho más desarrolladas que el cerebro desarrollado y que serán puestas en función en las siguientes razas por venir. Por lo tanto, serían entonces los elementos que van a recibir la información que se requiere para poder tener las habilidades que tendremos cuando lleguemos a esos a esos niveles. Y aquí vienen algunas cuestiones. Más de corte anatómica que son de menos de menos relevancia para comentarlas. ¿Quieres decir alguna cosa, Isaac? No, ya ahorita lo dijiste. Nomás que vámonos más despacio, Enrique. Bueno, vamos más despacio. Más ya tengo aquí mi tila para ir un poco más despacio. Bueno. Bueno, aquí estamos otra vez con los principios, esa foto de ahí. Tú eres el experto en los personajes, Isaac. Y bueno, esta es la que tenemos. Aquí está la hermana de Madame, esa hermana de Madame Blavatsky, aunque puede ser también la condesa de Westminster, no estoy seguro, porque tengo esa foto, el coronel Olcott y esta pareja, aunque el nombre lo conozco, no lo recuerdo ahorita, pero esta foto es famosa. Me parece que esta es la, la famosa condesa de Westminster. Se fotografiaron en Londres en una visita que hicieron, ¿sí? Eso es todo. Y tú hiciste un artículo en The Theosophist sobre un tema de la, de la condesa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. En Theosophist, el, el, el de inglés, está publicado la, una interpretación que haces de bueno, de algo que pasó para los que quieran verla. Y luego les podrás enviar la liga de, de esta revista para que lean la, la relación tan estrecha que tenía Blavatsky con esta condesa. A Cristian, los aspectos. Perdón. Sí, sigue. Bueno, los aspectos este, de los principios. De acuerdo a lo que enseña la teosofía, de aquí los aspectos cósmicos que están en correspondencia, luego la triada superior, lo que sería el cuaternario inferior, y lo que vamos a empezar a ver desde el punto de vista de dar y recibir es que una de las maneras que tiene el que recibe de agrandar lo recibido para tratar de empatarlo con el proveedor de, ese, de esa información es una serie de cosas que también nos dejó Madame Blavatsky, que serían analogías y correspondencias y que ya vienen de alguna manera en las leyes herméticas. A través de las correspondencias nosotros podemos reconstruir el adelgazamiento del conocimiento vinculándolo a las partes superiores por deducción o inferencia para tratar de recuperar hasta donde sea posible el conocimiento superior. Entonces también hay algo que le está dado al receptor, que es utilizar las leyes que ya se nos han dado para tratar de hacer la reconstrucción de lo que todavía no podemos observar por el según el grado de desarrollo que tengamos. Para poder, este, para poder entender lo que hay arriba de nosotros que los sentidos físicos no registran. Entonces se nos dan y recibimos claves, la escala, como es arriba, es abajo, o como es adentro, es afuera, y tenemos varios esquemas que nos enseñan esto. Y esto ya es algo que hicimos nosotros, aquí tenemos el otra vez de los alumnos de Blavatsky, el auriquej, que sería el huevo áurico, que pertenece a un espacio donde está el atma. El atma entonces y el aurique hasta arriba. Luego, en estos dos primeros renglones, tenemos la parte de Budi y Manas. En las partes de abajo tenemos el Kama Manas, el Prana y el Linga Sarira. Y luego aquí ahí se tuerce esto y viene otra dimensión, que es Maya, en donde está el cuerpo físico. Los que estamos en Maya, que somos la mayoría, pues no podemos ver esto. Somos, solo podemos inferirlo, deducirlo, presentirlo, interpretarlo, simbolizarlo a través de los sueños, a través de las charlas, a través del desarrollo interior. Nos podemos dar una idea de lo que hay ahí y a través de las enseñanzas y de las escrituras. De este lado es una versión de esto mismo, un poco más, esto ya lo hicimos nosotros. Aquí tenemos el Atma con lo que sería el plano átmico, luego Budimanas con lo que sería el plano búdico, luego tenemos esta parte de acá, lo que sería el plano astral, este plano también sea metérico. Y en la parte de abajo, el cuerpo físico y básicamente lo que son los sentidos. Nuestro reto es recibir toda esta enseñanza que viene de hasta arriba. Y tratar de imaginarnos esto que está ahí. Incluso ponerle imagen, es decir, cuando hacemos una meditación, tratar de visualizar lo que sería cama, lo que sería camamanas, lo que sería la mente gravitatoria, el antacarana, visualizarlo como un puente, la mente superior, para darles de alguna manera el sentido de realidad. Porque uno de los problemas del cuerpo físico es que necesita la constatación visual o la constatación representacional de elementos en los que quiera creer. Y si no hacemos esa constatación, de hecho por eso se antropoformizan estas figuras, para dar un objeto y que podamos dirigir al objeto la, el sentido de existencia. Entonces, una manera de meditar en estas cosas es tratar de observarlas y luego, como hacen la, los budistas, volcarlos en la nada, es decir, ir directamente hacia arriba, hacia donde ya está la, la nada. Bueno, eso es, es lo que estamos tratando de hacer, es profundizar con mucho respeto y sin manipular mucho los, los elementos de de uno de los últimos esquemas del 89 del, del siglo XIX de Blavatsky con sus alumnos. ¿Algún comentario, Isaac? Bueno, el de Madame Blavatsky lo, lo estuvimos estudiando aparte nosotros y en realidad la parte de abajo de torcer, yo, bueno, incluso Nuria comentó algo de que esta parte, este triángulo, eh, el triángulo de linga eh, señala hacia abajo y el triángulo de voz, del cuerpo físico señala hacia arriba. Eso también podría no ser entonces totalmente lo que tú y yo habíamos comentado en un momento dado de que tuerce. Más bien es la conexión entre lo espiritual o lo, o lo sutil con el cuerpo físico. Podría que... Esa también puede ser la versión. Y yo recuerdo que, que, que Nuria lo estuvo aclarando. De, de todo esto, es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta... De que las limitaciones de la personalidad son bastante grandes y, sobre todo, porque hay una gran diferencia en nosotros en el desarrollo de nuestra conciencia. No todos tenemos la misma capacidad de percepción, no todos tenemos la misma capacidad de, de reflexión y de, y de profundizar en los con, conocimientos. ¿Por qué? Porque así hemos nacido, tenemos esa herencia kármica, de esas, esos escándalos que hemos heredado de otras vidas. Entonces para algunos les nos cuesta mucho trabajo entender ciertas verdades y para otros es muy fácil porque lo sienten de entrada. Es el ejemplo que pone cuando uno escucha a un niño que tiene habilidad con los idiomas que nomás escucha un idioma extranjero simplemente con escucharlo lo empieza a balbucear. O sea, esa capacidad de aprendizaje en idiomas no fue en, simplemente que en esta vida se le, le vino a él, ya se trae porque hay quien Hemos escuchado 100 veces, 100 idiomas y no hemos pescado ninguno. Entonces, eh, entender que las capacidades con las que estamos no significan un límite. Nos va a costar más a los que no tenemos tanta capacidad para entender eh, estas verdades metafísicas, pero sí se puede, si insistimos y abrimos esas capacidades a entender conceptos más abstractos, más, eh, vamos a decir, más allá del diario vivir si yo constantemente estoy distraído y eh, en cosas muy materiales muy, me materializo mucho caigo mucho en el juego de, la, de los conceptos sociales de la publicidad y, eh, no, no cuestiono como dijo daniel no, no 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 viene la duda no cuestiono no pongo en duda las verdades que yo estoy escuchando y que las doy por sentado porque solamente vino pues de alguien que lo hace muy bien pues chicos, estamos repitiendo como las guacamayas, como los pericos. Deberíamos reflexionar y decir, bueno, realmente tengo claro el tema de la reencarnación, tengo claro el tema del, eh, la, del karma, de, de, tengo más o menos la idea de que yo soy algo más que este cuerpo de, eh, de instintos con un animal y una mente concreta y algo más que está ahí. El hecho de detenernos a reflexionar nos ayuda a... Primero, a poder empezar a, a entrar a ciertos conceptos mucho más metafísicos y profundos. Segunda, nuestra vida cambia y nos damos cuenta que tenemos que compartir con los demás, poco a poco, aquello que estamos descubriendo. El maestro, el maestro K.H. decía, el única, la única responsabilidad que tiene un estudiante de teosofía en su vida es que por lo menos a una persona le transmita el conocimiento. Bueno, si la persona está dispuesta, por supuesto, no vamos de misioneros, pero a mí me llamó la atención esa afirmación. Por lo menos a una persona le transmita el conocimiento y que a esa persona le pueda empezar a ayudar. Eso creo que nos compete a todos los que estamos de alguna manera comprometidos con el conocimiento teosófico y creo que a cualquier otro miembro de otra escuela que también esté comprometido con las enseñanzas le, le tienen que, que encajar se aprende para compartir no para quedarnos con el conocimiento no para guardarlo para nosotros obvio no lo vamos a repartir a cualquiera pero sí vamos a darlo a quien realmente le pueda ser útil para y que quiera que quiera recibirlo por supuesto sí que a su vez tendrá la obligación de darlo para que el ciclo, el ciclo se haga perpetuo. Es decir, tomamos, usamos, eh, perdón, recibimos, utilizamos lo, lo que se nos ha dado, lo entregamos, lo toma el que sigue, y lamentablemente la personalidad también puede estorbar este proceso a través de los apegos. Mm. Detenemos el ciclo y complicamos al que tenía que recibir y no va a recibir, porque nosotros a través del apego estamos bloqueando lo que aquel que merecía recibir no va a recibir. Por culpa de nuestra personalidad, que ya el karma se encargará de arreglarlo. Pero si vemos esto como un ciclo infinito, es importante entonces respetarlo y saber que eso que recibimos no es nuestro, lo hace nuestro la personalidad, pero no es nuestro, es conocimiento de arriba. Todo lo que aquí discutimos, los planos que ponemos, los esquemas que vemos, no son nuestros. Nosotros somos receptores y en un momento dado, por lo menos a uno, como dice el maestro, tendríamos que dárselo a, para que nosotros podamos este continuar el ciclo. Bueno, los famosos dilemas de un ser humano. Aquí tenemos un ser humano con el color favorito de Isaac y tiene un dilema. O medita o reflexiona a través de lo que es la reflexión lógica o concreta, que está hecha especialmente esa reflexión para el plano maya. En el plano maya, la lógica es manda. En los planos superiores, no. Pero si este está en el plano maya, pues entonces lo primero que siente es un deseo intenso. Después, una lucha para poseer ese objeto que desea. Después, como la lucha está complicada, pues trampas para ganar esa ventaja. Estas trampas, estas trampas, cuando las realiza, utiliza la autocomplacencia que se llama racionalización justificativa. Es yo llegué primero, yo tengo más eh, antigüedad que los demás, el, la vacuna que estoy haciendo es la mejor que todas las que están, yo qué sé, todo lo que estén haciendo. Por ejemplo, ahora que está la lucha por la vacuna y todo esto nos lleva, déjenme quitar la, la otra vez las fotos porque no veo lo que dice hasta abajo. Todo esto nos lleva, consigue lo que desea con trampas y daña a los competidores. Eso genera karma. Hay un segundo momento con un nuevo deseo en otra encarnación. Lucha por poseer las cosas por las buenas. Pero lo que pasa es que a pesar de merecerlo le hacen trampa y lo pierden. Es decir, ahí el karma de alguna manera compensa lo que ya había hecho en otra encarnación. Hay sufrimiento, enojo, decepción. Y regresamos al ciclo de la mente concreta. Esto ya lo, lo sabemos totalmente. Entonces... Hay cosas que nosotros recibimos que realmente no vienen de afuera, sino vienen de adentro, es decir, de la reflexión concreta y del ego personal. El ego personal también es una fuente de ofertas, es decir, da y la parte central de la estructura interna del ser humano es el que decide tomarlas o no tomarlas. Otra vez tenemos un dar y recibir rústico, pero también hay un dar y recibir superior, en cuyo caso entonces hay una gran oferta para hacer una vacuna. Yo soy. Farmacéutico, bioquímico, entonces lo medito muy bien y lo primero que hago es que, en una enorme tranquilidad y meditando, decido si entro o no. Desarrollo una indiferencia a ese tipo de objetos porque no van con mi plan de vida. Tengo un enorme altruismo, es decir, me dedico más a servir. Un, algo a Dharma, genero relaciones armoniosas, consigo una alegría duradera de vivir que tiene además un propósito. Regreso a la meditación, he rechazado el objeto, he rechazado la lucha. Y entonces me muevo en esta dirección, es un dar y recibir también de aspectos interiores, solamente que superiores. Por supuesto, esta parte no la vemos tangiblemente, hay que buscarla a través de la meditación. Bueno, este es el, el, el esquema famoso del dilema en el que todos estamos metidos. La enseñanza teosófica nos ayuda para aclarar esto, nos dice aquí las perversiones de esta, de esta estructura y los castigos, y también nos dice las fuentes y las bondades, los beneficios de lo que pueda considerarse un desarrollo interior, simplemente haciendo aquí en la clave está entre estas dos mentes, es decir, en la mente inferior y la mente superior. ¿Algo que quieras comentar, Isaac? Sí, sí. Eh, yo ahorita recordé el tema de los apegos. Eh, viene casi al final de la obra de Roger Meta, Busca el Sendero, página 92, que... Me gustaría incluso leer un párrafo porque me llama la atención lo que acabas de decir. Dice, 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 una petición es posible solamente cuando el estudiante es totalmente objetivo, no condenando ni identificándose con el contenido de la petición. Para poder realizar una petición tal, todas... Tal, todas las reacciones personales del peticionante deben ser, deben haber cesado. O sea, todas nuestras necesidades de personalidad deberían ser limitadas. Dice, ¿cómo han de cesar estas reacciones? Deben haber, eh, únicamente cuando el estudiante observe sus reacciones, aún las más sutiles, ante los impactos del mundo material. En ellas cesarán que no haga ningún esfuerzo para el por el resultado, solo una modificación de las reacciones y no, podrá encontrar, y no podrá encontrar el secreto que la tierra y el agua y el aire le guardan. En otras palabras, exponernos a, ciertas, a ciertos objetos a los que nosotros somos estamos apegados y que no daríamos de, eh, a cambio de haberlos recibido, no, no, no lo compartiríamos para ir al ciclo superior, sino estaríamos en el ciclo que la personalidad maneja por sus intereses, por su conveniencia, pues empezaríamos por dar, como hemos dicho en la sesión anterior, lo que nos sobra, sí. Entonces averiguar hasta qué punto estoy apegado a cosas materiales, eh, a los fenómenos del mundo físico, a, a cuánto importa el éxito material, a la fama, a la posición, a las posesiones. Todo es todo ese, el valor de todas esas cosas. En otras palabras, habrá que observar mis reacciones aún muy sutiles ante ellas. O sea, ¿cómo reacciono a la fama? ¿Cómo reacciono a las posesiones materiales? Aún la más sutil. Yo puedo decir, no, no es que yo necesito porque me va a faltar y, y es básico que yo con, mantenga este, esta, esta cantidad de, de, de objetos. ¿sí? A esto racional. es racionalización. Ya o sea, que la racionalización justificativa. Entonces, no es tan simple ¿eh? lo que acabamos de decir y lo que acaba de decir Enrique, porque el mecanismo inferior de la personalidad puede estar, les digo, con la mano en la cintura racionalizamos y justificamos todo, ¿sí? Ah, es que le doy a fulano ta, esto porque pues es lo que es necesario, porque para más yo voy a tener que comprar no sé qué cosas y, y tengo que pagar estos impuestos. O sea, empezamos a elaborar y a racionalizar para no compartir aquello. Yo no estoy negando que tenemos necesidades que cubrir. Por favor, aclaremos. Lo que estamos hablando acá es ese filtro que la personalidad impone para no, no caer, no, no, no compartir lo que recibimos, aunque sea por grados. Primero, no solo, eh, vamos a decir, a lo mejor parte de lo que me sobra lo comparto. Después parte de lo que ya no tanto me sobra también lo comparto. Entonces voy, a, voy abriéndome. Abriéndome a esa realmente eh, compartir y, y a, a, esa, a ese dar sin esperar nada a cambio. No es fácil, porque la estructura del ego está muy ligada al poseer, ¿no? Y si yo tengo, yo existo, ¿no? Si yo poseo más, yo tengo más poder, yo existo más, o sea, me siento seguro conmigo mismo. Y eso es una de las cosas que no nos damos cuenta la mayor parte. Y incluso cualquiera de nosotros puede caer en ese juego porque no es consciente hasta qué punto es tan sutil el, el movimiento que hace la materia para poder decir, bueno, mira, mira, es que me necesitas, no puedes dejarme a un lado. Y es ahí donde estamos como estudiantes reflexionando. Sí. Sí, los apegos pesan y dificultan el tránsito de la... Bueno, dar y recibir. ¿Qué haremos con lo que nos ha sido dado? Es la, lo que viene en esta parte. Bueno, la educación del dar y recibir. Aquí vamos a ver a algunos autores como Margaret Mahler, esta es la introducción. Ella es una eh, psicoanalista infantil, es discípula de Melanie Klein y ella habla, nos va a hablar un poco de la educación del dar y recibir. ¿Cómo nos educan para poder, para poder eh, llevar estos dos procesos? Lo que dice ella es que todos los niños pasan a lo largo de su desarrollo por una etapa de separación, de separación e individuación. Es un momento en el desarrollo en donde el infante se enfrenta con la la terminación de la simbiosis con la madre y tiene que separarse de ella. ¿Se acuerdan que ya en alguna charla vimos el tema de, que había escrito este autor húngaro sobre no hay nada después del parto? Que es cuando toda la, la discusión que tenían los dos bebés gemelos sobre si había algo más allá o no, que es muy bonita, pues es, es, eso es previo a, a esta experiencia de individuación. La separación, por un lado, nos, nos individualiza, nos da un sentido de individualidad que no tendríamos si seguimos pegados a la madre. Entonces, la separación del apego, vamos a trasladarlo a, a términos eh, teosóficos, nos genera un montón de ventajas, desventajas para el ego inferior, pero un montón de ventajas para el ego superior. Los norteamericanos cuentan un chiste muy bobo, pero que se explica muy bien esto: que es un señor que se cae en una barranca y se queda agarrado de una ramita y empieza a gritar, Auxilio, Auxilio, y oye una voz que le dice, Suéltate, dice, ¿quién eres? Dice, Soy Dios. Y el tipo se queda meditando un rato dice, y dice, No hay nadie más ahí. O sea, no quiso confiar en la vocecita que le decía que soltara hablando de esta. Es un chiste norteamericano, y pero tiene mucho fondo porque al final de cuentas, cuando nos llega esa voz, mejor buscamos otra alternativa. Y si buscamos la otra alternativa, pues nos sacan y volvemos a lo mismo, es decir, volvemos a la conducta de los apegos. Esto nos va a llevar a un esquema, si quieres lo paso de una vez Isaac, y ya que ahorita lo comentamos, que es este esquema de Margaret Mahler con adaptaciones que le hicimos nosotros de dar y recibir. Estas son las posturas existenciales que tenemos todos los seres humanos, las empresas, los gobernantes, todos funcionan así, o funcionamos. Entonces, un avaro es una persona que para estar contenta debe tener una ecuación en donde dé lo mínimo 10% y reciba 90%, o sea, un gran negocio. Encontrar a un vendedor asfixiado para que remate por casi nada lo que tiene. Eh, es decir, solo se hace esto engañando, manipulando, etcétera, etcétera. El egoísta ya está más refinado, pero sigue muy, muy rústico, es 25-75. Este es el famoso 50-50, tanto el ambivalente como el posambivalente, porque es una persona que más o menos da lo mismo, en la misma proporción de lo que recibe. A partir de aquí empezaría la sustentabilidad, en el ambivalente y posambivalente. Si seguimos avanzando, llegamos al generoso, que da mucho más de lo que ha recibido, empieza a desprenderse de lo que tiene y solamente espera un 25%. Y luego tenemos el desprendido, que sería el selfless. Este da 90 y recibe solamente 10%. Da todo un montón de dinero y nomás quiere una plaquita con su nombre y apellido, por decir, o alguna cosa por el estilo. Este es un esquema que nos indica a nosotros o nos orienta sobre hay empresas que son egoístas, pues nos van a explotar, hay empresas que son generosas, nos van a desarrollar, hay eh, amigos, hay amistades, hay grupos, hay... O sea, las, los seres humanos nos dividimos en esta, en, en esta ecuación y es importante no nada más ver quiénes son los que nos rodean, sino cómo somos nosotros, cómo somos nosotros en relación a los demás. Porque el famoso altruismo que tiene mucho que ver con el, con el desapego, pues normalmente es, eh, existe en estos dos sistemas. Y el apego es muy fuerte en, los dos, en las dos posturas existenciales previas. Entonces, esto nos da una idea entonces de que la vida nos permite crecer y desarrollarnos y pasar desde un esquema de avaricia este, natural que puede tener el niño que no quiere prestar lo suyo hasta un esquema de desprendimiento que ojalá nos llegue en la vida alrededor de los 50, para que tengamos todavía un espacio suficientemente grande en donde podamos practicar el altruismo. Este es el famoso esquema de Margaret Maller. Si quieres comentar alguna cosa, Isaac. Bueno, en realidad. Eh... Creo que cualquiera nos podíamos ubicar en, en, ese, en esa escala, ¿no? Del 1 al 6. A lo mejor para algunas cosas somos más egoístas, a lo mejor para otras cosas somos más generosos, sí, porque nos fluctuamos a veces en los extremos, ¿no? Aparentemente. Yo, y, y, y en un momento dado de lucidez, quizás seamos más generosos o ambivalentes y tendencia a lo generoso y desprendido. Pero, Mientras le, por eso es tanto que se insiste en el tema del ego personal en el desarrollo interior. Porque mientras el ego exista, este juego se va a estar dando. Y ese juego siempre va a llevarnos a los primeros valores de la escala. O sea, tratará de que estemos siempre jugando entre el 1, el 3 y quizá ya es mucho el 4 para la personalidad. Dado que para ella eh, el, el de dar más de lo que recibe. Casi, casi le, le produce una inseguridad y un temor a, a desaparecer. Nos tiene amenazada, decía un autor, un psicólogo famoso, eh, que, transpersonal, que decía: eh, la, la personalidad es una prisión. Nosotros estamos adentro contentos, ¿no? Vemos por los barrotes de, la, de las ventanas de la prisión hacia afuera, y ella, ella nos dice: Si mí no, ex, no existes, y si te sales, no vas a poder vivir. Esa amenaza y esa mentira nos las hemos creído además de que estamos condicionados por el, el medio social y venimos por vidas condicionado y permanecemos dentro de esa prisión no, digo que no, podamos llevar a cabo alguna actividad de la escala quizás hasta el post ambivalente ya es muchísimo ¿no? pero al final ella dirá bueno da más de lo que está recibiendo pero me mantiene a mí entonces, ¿qué esfuerzo podemos hacer? Primero, darnos cuenta en, en qué lugar estamos, y eso Krishnamurti insiste mucho. Obsérvese usted, obsérvese hacia los objetos, obsérvese hacia las personas, obsérvese hacia las ideas que tiene también, porque también podemos apegarnos a ciertos conceptos, porque nos dan seguridad, ¿no? A ciertas ideologías. Eh, la importancia de la libertad interior es muy grande. Yo no digo que no tengamos ciertos, ciertas visiones personales de las leyes que nos rigen, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que estemos apegados obsesionantemente hacia ellas, ¿sí? sobre todo algunas que no tienen un sustento, pero que como las han dicho y las han practicado desde hace cientos de años, pues yo me la, yo me la trago. ¿no? A mí me llamó la atención en algún momento dado. Por ejemplo, lo que ayer decía Salomón en, la, en el curso que estamos viendo de antropogénesis, nos han metido la idea de la, de la antropoformización, del dios antropomórfico. Y es válido, pero uno debería observarlo a la luz de la enseñanza oculta. Y eso no significa que nos siga sirviendo ese, ese elemento. Pero si ustedes analicen esto, yo el otro día hacía esta reflexión, vean que los budistas tienen el concepto de sunyata, o sea, el vacío. ¿Qué es la esencia más importante de nuestra naturaleza? Es Atma, ¿sí? Que está contenida en Budi. ¿Y Atma qué es? Es la Seidad en nosotros. Y la Seidad es un vacío. Es un pleno y es un vacío. O sea, los budistas lo dicen muy bien, ¿no? Para no caer en el nihilismo, no quiere decir que no sea, que el vacío no, no esté pleno, o sea, está lleno, pero a la vez es vacío. Y ese concepto es difícil para la mente entenderlo porque es un cuestionamiento muy interesante. Pero si los estudiantes que estamos involucrados en, en, en desarrollarnos sin crecer, nos damos cuenta de que Atma es la radiación de la seidad, pues no podemos evitar reconocer que la, eh, estamos hablando de aquello que no tiene principio, no tiene fin, no tiene, no tiene cualidades, no tiene características, que se puede considerar el vacío y a la vez el, el, el pleno, etcétera, etcétera. Sí, puede que nos sirva todavía el tema de antropoformizar a Dios, darle una forma. Como decía Blavatsky, si usted quiere ver a Dios de alguna manera, véalo en la seidad. Pero la seidad no tiene características, no tiene forma. Y ahí es donde entramos en cuestionamientos. Esto es una reflexión, porque a medida que nos demos cuenta, de que de nuestra verdadera esencia no tiene consistencia real todas las cosas que nos rodean perderán su peso para la personalidad y no tendremos ese aferramiento que tenemos porque ni llegamos cuando entramos a esta vida no traemos nada y cuando nos vamos humanos llevamos las experiencias entonces reflexionar en este punto como dicen los budistas en el en sunyata hace que las personas se desapeguen muchísimo de las cosas y no quiere decir que no tengamos lo necesario para sobrevivir. Bien. Sí, en la oración del corazón, ¿te acuerdas? La, la, sí. Ahí se dice. ¿no? El, el, el el sutra del corazón. El sutra del corazón no hay oídos, no hay ojos, no hay una, nada. Porque ellos tienen el problema con los occidentales que a veces con, eh, confunden la emptiness, que es con la nothingness. El, si vemos como nothingness es algo donde debería haber algo y no hay nada. Pero el emptiness es algo donde no debe haber cosas, porque de por sí no hay nada. Ese ya es la, la parte superior. Entonces tratan de explicarlo a su manera para tratar de llevarnos de manera directa y vertical a ese estado de, de nada, que no sea porque hay esa ausencia de cosas, sino porque es realmente la esencia de todo lo que, todo lo que hay. Y el último comentario que iba a hacer, aquí en el desprendido, que es una persona que le llegue lo que le llegue, un resentimiento, pues se desprende. Un este, de todo, se desprenden ¿no? pensamientos, ideologías, cosas, es, es como muy, es como los niños, los niños tienen esto, no perdonan con rapidez, es, se enojan pero se les va con, se desprenden rápidamente de todos los sentimientos que pueden generarles problemas. Este este estatus es un estatus humano ideal para una persona que, que va a leer la doctrina secreta y que va a tratar de vivir la teosofía, que además eh, adquiere una postura existencial. Eh, ad hoc para que esto pueda funcionar que estaría entre estos dos entre estos dos subsistemas porque entonces va a vivir bien la, va, va a vivir con una enorme eh, coherencia la, la enseñanza porque va a estar él vibrando en una en una situación que le va a permitir eh, que le va a permitir actuarla en, en, en correspondencia de lo contrario pues va a ser todo muy teórico va a estar acá en esta ¿eh? o incluso habrá alguno que otro por aquí que, tan, que tampoco es sorpresa que nos los encontremos. En la misma sociedad teosófica y en toda, la, en toda la, la humanidad en general. Entonces, es una buena reflexión saber cómo vibramos, como ya comentó Isaac, y para eso usamos este esquema. Hay varios, pero este en realidad es bastante, bastante ejemplificador. Esto nos lleva a una posición existencial secundaria. Esta posición secundaria, en función de dónde vibramos, nos produce estas cuatro casillas. Esto es de Ira J. Tanner, un autor norteamericano. La primera tenemos la ecuación entre yo y el otro. Y si estoy en el número uno, es yo si valgo y él no vale. Es complejo de superioridad. En esta posición existencial, difícilmente vamos a estar en, en el desprendimiento. Si yo valgo y el otro no vale, pues esto me prepara para la explotación del otro, para minimizar al otro, para lastimar al otro, para desplazar al otro. Y puede ser incluso la pareja de uno, puede ser un hijo de uno, puede ser un hermano, de, o sea, un familiar muy cercano, puede ser la misma sociedad, etcétera, etcétera. Este es un esquema que valdría la pena reflexionar. ¿Se acuerdan ustedes que en la, en la moral de la, de la antigua Grecia eh, se, no, se so, no se admitían la, las personas que se sentían superiores o... La, ya lo veremos más adelante. Creo que viene un slide de eso. Pero entonces, de una u otra manera, era una sociedad más equilibrada porque la petulancia se castigaba. Se castigaba con ostracismo. Ostracismo viene de ostra. Es decir, se le dejaba de hablar a la persona. Y... Entonces, esta es muy, muy ponzoñosa, esta relación. La número dos es un enfermo, un depresivo, dice: Yo no valgo y el otro no vale. O sea, no, sé, no sabemos para qué estamos acá, paren el mundo, me quiero bajar. Este Es una persona que ha perdido toda la, la ilusión de vivir, etc. Es un enfermo. En el número tres es: Yo si sí valgo y él si sí vale. Este sería la relación ideal para poder trabajar el altruismo y, en general, aplicar las cuestiones que nosotros aprendemos en Teosofía y la cuatro sería una persona que yo no valgo y él sí vale que sería un poco como dicen algunos místicos que crezca él mientras de crezco yo y esto de alguna manera es dirigido a través de mi disminución para que crezca aquel a quien ayudo y para dejar por qué lo hago así pues porque necesito cuadros eh, nuevos jóvenes que puedan superarme en todo y que yo esté dispuesto a que me superen para que a su vez ellos puedan heredar el conocimiento y trasladarlo también a las siguientes generaciones un poco lo que vemos en la famosa secuencia de los, de, los eh, de Sócrates Platón y Aristóteles y algunas otras que hemos podido observar en la historia de la humanidad estas son entonces cuatro posiciones existenciales que también merecería mucho la pena eh, reflexionar en dónde estamos con las diferentes personas con las que normalmente nos encontramos y luego, si encontramos que estamos en algunas de las patológicas, tratar de corregirlas. Y luego, si ya estamos en una posición en donde podamos transmitir este conocimiento a otras personas y enriquecerlos con lo que sabemos o lo que hemos desarrollado, estaremos en el 4, que sería un, un estar en una situación muy buena porque permitirá no nada más la conservación del conocimiento, sino el enriquecimiento y la profundización del mismo sin manipular. Bueno, ¿algún comentario, Isaac? No, no más que la, el número cuatro también se puede prestar a una patología, porque hay sí. personas que viven hacia los demás, dándole a los demás todo lo que necesitan, no solamente en la familia, los amigos, etcétera, y ellos como no se consideran merecedores, que esto es muy frecuente encontrar, no se descuidan. Obvio, el mucho de mucho de esto está que bajo la, el hecho de darle al otro, así desaforadamente, Está la esperanza de que le reconozcan o le den amor o le den algo, para, como a cambio, algo, ¿no? Porque se siente sin, sin, sin valor, sin esperanza, y la persona sufre mucho porque se encuentra que el otro, que sí vale para ella, pues a lo mejor es egoísta y no le va a devolver lo que ella está dando, o él, porque esto ocurre con frecuencia. Eso era todo. Sí, hay un esquema, eh, bueno, un, un poco buceando en, en desarrollo interior. Hay una equivalencia entre eh, lo que sería el ego inferior y el otro sería el, el ego superior. Y entonces la opción de yo no valgo como ego inferior y el otro sí vale, es un motor hacia el desarrollo. Sí. Tratar de quitarle valor, eso ya profundizando y luego el estatus en el que estamos la mayoría es que el ego inferior sí vale ese sí vale y el y, y, o sea al revés y entonces es cómo pasar de, la, de este esquema 4 es muy tricky como dicen los americanos es se puede ver de muchas maneras y y, un, y la manera de mayor profundidad en la que puede verse es eso es tratar de aplicarlo al, 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 al ego inferior y al ego superior y tratar luego de de convertirlo en una experiencia existencial de disminuir valor al ego inferior para que adquiera mayor valor el ego superior y eso convertirlo en vibración y en una serie de comportamientos para poder llevar entonces a la, al propio desarrollo por eso es que estos, estos modelos según los estudian los jóvenes que son los que están como más limpios y más ágiles para, para aplicarlos al final se pueden convertir en una metodología válida para desarrollarse porque pues cada quien tiene su Manera de matar pulgas, pero es, es la idea de, de compartirlas con ustedes, es eso, estimularles un poco el, el que los modelos realmente se les puede sacar mucho provecho. Bueno, yo no valgo tus iguales, que sería la abnegación, que es lo que había comentado Isaac hace un momento. Eh, dícese de la adoración que expresa humildad, confesión de necesidades, solicitud de auxilio, deseo de obtener. Parece que esto contradice el hecho de la abnegación que generalmente acompaña a la adoración o la entrega. Esto es de vagabandas de las emociones. Entonces, normalmente eh, la adoración o entrega de sí mismo, cuyo carácter es más bien dar que recibir. Pero diremos que el impulso de abnegación del adorante, aunque suele acompañar a la adoración, es accidental y no idéntico a este sentimiento. Vagabanda siempre escribe muy denso, y esto hay que leerlo varias veces para tratar de, de comprender qué es lo que trata de, de decir. Pero lo que está, lo que está tratando de es, es, explicar aquí Vagabandas es que podemos confundir otra vez por la nominación lingüística algunas palabras que en realidad son más potentes, por ejemplo, la abnegación y la adoración, con un dar simple, como, el, como lo que ya vimos de, de, de Nachiquetas. ¿Se acuerdan? En donde esto puede ser una pantalla de, de, de una abnegación cuando en realidad es una máscara para obtener algún, algún beneficio. Entonces, él nos invita siempre a reflexionar y a ser más puristas en la. En, en la nominación que hacemos de las cosas para no confundirlos y no sentir que ya somos abnegados cuando en realidad lo que estamos haciendo es tener una manera degradada de abnegación por eso le decía este de yo no valgo tú si sí vales al que reaccionaste y ya que es, da mucho tiene mucha tela para, para reflexionar porque ahí van a pasar muchas cosas y es necesario este, reflexionarlas con cuidado para para sacarles algún algún provecho desde el punto de vista de, de, del análisis y de la y de la profundización que podemos hacer. ¿Algún comentario, Isaac? Sí, no, sigue. No, vamos a la que sigue. El ajuste de yo no valgo tus si iguales. Bueno, ¿cómo se hace el ajuste? Yo creo que lo vamos a pasar también para no estar mucho tiempo en esto. El superior no puede tomar del inferior y acrecentar así la inferioridad de este. Bueno, aquí otra vez vagabandas nos lleva a una de, la, de las consecuencias de no vivir bien estas posturas existenciales. Si yo me convierto en superior y veo a los demás como inferiores, entonces, no debería, pero puedo, tomar del inferior lo poco que tiene y de esa manera puedo acrecentar la inferioridad de él y la superioridad mía. Tal absorción no es posible en el caso de una recíproca igualdad, porque estaríamos entonces violando el principio de igualdad. Resulta, por lo tanto, un razonamiento de círculo vicioso. Cada uno no puede quedar absorbido en el otro, sino solamente uno de los dos en el otro de lo que se infiere que únicamente el superior puede darse al inferior. Esa sería la lógica, para que el inferior crezca. Así pues, el significado del amor, en este caso, es la benevolencia. La benevolencia es el circuito, por así decirlo, profundo, que si se entiende bien, permitirá al mayor darle mayor poder, fuerza, conocimiento y todo al menor para tratar de disminuir la desigualdad. Es lo que está diciendo aquí vagabundas ¿Qué ocurre en lo, en lo concerniente al odio? Los iguales no pueden dañarse mutuamente mientras subsistan como iguales. Dos personas que se odian y son iguales no pueden dañarse por el concepto de igualdad. Y claro es que el menor no puede aniquilar al mayor, al menos teóricamente. Bueno, esto es lo que está diciendo Vagabandas, nada más es una idea otra vez de este dar y recibir, cómo tiene eh, un montón de complejidades cuando nosotros lo asociamos a este a este famoso esquema del, del número cuatro que es un esquema muy complejo algún comentario Jack sí me, me vino a la cabeza el tema de los maestros y su benevolencia porque realmente ellos están en un nivel pues, sub, sumamente superior a nosotros a los humanos que estamos tratando de, 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 de mejorar de crecer y, y te das cuenta de su, su su capacidad de estar con nosotros es cierto bajo ciertas condiciones que nosotros teníamos que cumplir, pero ellos entregan su, incluso su propia naturaleza y asumen incluso karma, karma de nosotros en el caso en que no estemos en un momento dado muy atentos para no caer en algo, porque eh, hay una conexión con el instructor. Entonces esa benevolencia lleva hasta el sacrificio a, a un instructor. ¿no? Nos podemos llamar que desde ese punto de vista es muy válido eh, el, la entrega y el sacrificio para que el, el que está en una posición inferior pueda ascender, pueda dar un paso en su crecimiento. Eso era todo. Sí, y si recordamos un poco lo del, de todo el formato este de karma que, que trabajan en Copán, que ves que el karma no se acaba con el que dañaste, sino además continúa con lo que va a ser aquella persona a la que afectaste y se hace muy largo y por eso siempre es superior a las, a las consecuencias como inmediatas nosotros lo podemos ver en un maestro de sabiduría que ayuda a un ser humano para que utilice esa ayuda para ser mejor y si no la utiliza para ser mejor y la utiliza para ser peor entonces ya afectó el karma del propio instructor por lo tanto aquí es ahí el, el instructor al ser benevolente se queda eh, con muy poca eh, protección porque depende ahora de que el instruido utilice ese conocimiento de una manera sabia para no y primero para desarrollarse, que para eso se le dio el conocimiento, y para no afectar cármicamente al instructor. Ahí vienen las, la, eh, los candados estos que estabas comentando, Isaac, de, de, tan complejos. O sea, esto tiene mucha complejidad. Lo que queremos transmitirles es que hay que ver esto con mucho cuidado, porque en realidad es bastante complejo. Ya, yo quisiera comentar más. En realidad, la, el sacrificio de la, de, la, de la fraternidad es esa. La gran fraternidad... Eh, no solamente está para uh, transmitir o preservar el conocimiento, no solamente para uh, hacerlo llegar a aquellos que están en prepara, preparados para poder recibirlo, sino también para proteger a la humanidad y ahí demanda un sacrificio de casi todos ellos, por no decirlo de todos. En un estudio que hemos estado haciendo, se habla de que muchos de ellos han detenido su proceso de desarrollo por ayudarnos a nosotros, ¿sí? por hacer que la humanidad dé un paso hacia adelante en esta escala de, de crecimiento interior. ¿Por qué? Porque ellos podrían seguir adelante en su proceso y se han detenido, se han quedado entre nosotros, si podemos llamarlo así, eh, cuidando de que haya cada vez más personas o más seres humanos que despierten su potencial interior y que sean a la vez, otra vez, conductos para otros. O sea, es como, imagínense ustedes una inmensa escala en que el que está delante de nosotros nos toma de la mano y nos impulsa a subir. Y yo, como pago, debo tomar al que está abajo de mí y también impulsarlo a subir. Yo lo imagino así. Esa es la, el gran, el, eh, Madame Blavatsky le llama eh, sacrific, el gran sacrificio, ¿sí? En que están los seres humanos entregados. Y por supuesto lo hacen sin esperar nada a cambio. Eso es una de las principales, eh, las principal condición. Bien. Relaciones de orden casi igual, o sea, de reciprocidad, cosas que podríamos practicar nosotros. El amor propiamente dicho es el deseo que mueve a la unión por medio del grado máximo de reciprocidad en todos los aspectos de la vida humana. Esto sigue siendo vagabundas. En el actual estado de evolución de la humanidad, esta insuperable reciprocidad tan solo es posible entre dos seres humanos a través de la demostración física como el abrazo, la compañía constante y la convivencia en un mismo lugar. Es decir, el aprecio que consiste en agregar valor cuando es mutuo hace que el otro también me agregue valor, por lo tanto conservamos ambos y si los dos nos agregamos valor una relación casi igual en lo que es en desarrollo mutuo y permanente. Y es lo que hace una congregación y un grupo en donde todos nos agregamos valor. Al agregarnos valor, entonces mantenemos la condición de igualdad, pero tenemos un curso ascendente. El desprecio es restar valor y también conserva la, la igualdad, pero la conserva en el sentido de que en la medida que yo le resto valor, el otro también me resta valor y vamos para abajo. Entonces, uno de los grandes retos de lo que es una congregación o un grupo de discusión o un grupo de lectura es mantener los, los esquemas de aprecio suficientemente altos y recíprocos para que todo el grupo, en el, la parte grupal pueda crecer. ¿Algún comentario, Jacques? Sí. Parte del trabajo teosófico tiene que ver con este esquema. Eh, la formación de las ramas, tienen, en, en esencia, tienen este, este fin. Eh, esquemas que nos deben dar, eh, no, so, no solamente nos tenemos unidos por aprecio, por fraternidad sino que incluso tienen su parte oculta. El maestro K.H. creo, y el maestro M indican en las cartas de los Mahatmas que una, un grupo, una logia, una rama teosófica tiene mayor equilibrio y tiene mayor capacidad de influir en su entorno y de recibir inspiración si hay ese aprecio mutuo a un nivel de, de casi igual, vamos a decir. En donde a nadie se le considera menos, en donde a nadie se le hace menos, más bien, no se le, se le excluye, no se le, se le critica, no se le ataca, sino al contrario. Todos entendemos que todos tenemos debilidades y cualidades, o sea, que todos estamos en ese trabajo. Pero se, se impone el tema de, de benevolencia, de reciprocidad. De que mutuamente vamos a crecer y el grupo va a recibir eh, los frutos de una mayor inspiración y de mayor, un mayor, vamos a decir, desarrollo. Ese es el objetivo que casi constantemente eh, los dos maestros de sabiduría insisten en nuestro trabajo personal, en, en, perdón, en los trabajos de grupo de las ramas. Ese, esa capacidad de orden casi igual. Eso es la, la habilidad de conmoverse, por ejemplo, es una de las habilidades que tiene un ser humano para entrar de manera directa a planos superiores y contactar con lo superior y por lo tanto convertir eso en conductas de apoyo, fraternidad, solidaridad, ayuda y ayuda mucho a algunos elementos que también conocemos. Para poder hacerlo tenemos que perdonar las ofensas que hemos proferido a otros o ser perdonados por los otros, etc. Entramos ya en una espiral ascendente otra vez este tema. Esta slide aunque es muy chiquita da para mucha mucha reflexión en, en los temas de dar y recibir. Bueno, la adhesión incondicional a la verdad. Vamos con otro de los tópicos impre, impresionantes eh, y muy importantes. Es el credo del teósofo. Y rendir culto a toda verdad es su ritual. Y esto hay que llevarlo hasta el extremo de sacrificarse. Dar lo más preciado de uno mismo. Eso es el sacrificio. Uno mismo de sacrificarse uno mismo y sus propios intereses por esta causa. Todos los miembros de la sociedad teosófica están ligados entre sí por una aspiración única. La investigación de la verdad donde quiera que se halle. Estudiar, inquirir, trabajar con ahínco para llegar a la intuición verdadera. Aquí viene ya lo que había comentado Isaac. Este trabajo va a despertar la intuición verdadera. Esto es a la percepción clara y directa de la verdad. He aquí el constante afán del teósofo. De ahí el lema adoptado por la sociedad teosófica, que es no hay religión más elevada que la verdad. Isaac. Bueno, ve... Bueno. Creo que para la mayor parte de los que estamos ahorita en, en esta reunión tenemos, por lo menos lo hemos leído alguna vez. Yo no creo que nadie lo haya, lo haya dejado de tocar, que estamos eh, eh, en la investigación de la verdad donde quiera que se halle. Pero aquí se deben incluir varias, varios elementos. Yo recuerdo muy bien que eh, las palabras del Buda, cuando decía... Cuando decía que hay personas que van con, con la verdad por frente, ¿no? Y le van a decir a alguien la verdad porque ellos dicen siempre la verdad, pero en realidad si la persona que la va a recibir va a sufrir, va a, a no hacer clara para ella y va a sufrir, el Buda dice, mejor calle. Entonces, ¿a qué se refiere esto? No es nada determinante, es relativo, pero tenemos que entender. Que esa verdad que todo estudiante eh, está, está eh, como credo, tiene como credo el, en la enseñanza teosófica, debería tener los matices de que, de que la compasión, sobre todo, la compasión por todo, por la vida, por los seres humanos, por los animales, por todo, es, también debe ser considerada en ciertos momentos. O sea, soltarle a alguien de así, de a rajatabla, una verdad que no está preparada a recibir, más bien lo dañamos que ayudar. Sí. E incluso lo podemos, eh, le podemos provocar una, un, un, un problema de tipo eh, inseguridad o un, un problema psicológico porque hay personas que se, 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 pro, se protegen. Yo recuerdo bien que cuando yo hablaba con mi madre entre los 16 y 17 años sobre temas como estos, ella llegaba un momento y me decía, para, para, ya no sigas adelante. ¿Por qué? Porque no tengo este, 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 eh, los medios para poder refutarte. Y estoy sintiéndome muy mal al, al, al cuestionarme todo lo que me estás cuestionando. Ella era muy religiosa. Entonces me di cuenta ahí que uno no puede llegar con su verdad y tratar de romperle al otro o destruirle al otro su verdad solamente porque la mía es la, la verdad y la suya pues es, la veo con, en un nivel diferente. No ese es el, 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 el sentido. Al contrario, esa verdad a la que el estudiante de Teosofía busca es una verdad fraternal, es una verdad que va a la esencia de todo y que considera todas esas diferencias entre todos los seres humanos, respetando al, al otro en su, en su verdad, mientras lo considera así básico, pero ayudándolo a que sea más noble y mejor. Entonces, tiene sus matices este párrafo. Gracias. Sí, uh, otra vez, profundo, bueno, es este, sí. como muy obviamente profundo, ¿no? Este, la verdad puede ser desde la verdad de los principios interiores, que, que no trabaja la, eh, otro tipo de orientaciones religiosas, y entender que la, esto es maya y es irreal es otra gran verdad, pero que puede entrar en un debate más medido si es que la otra persona está suficientemente abierta a que en el debate pueda abrirse. Pero si no está tan abierto, bueno, pues también la verdad es que hay que respetarla. todo lo que ya estaba comentando, y ya que se puede sacar mucha, eh, mucha tela de aquí. Bueno, tomar, utilizar y devolver. Y aquí está un poco lo que habías comentado, Isaac, de que hay que ayudar al que viene brincándose la, la barda. Eh, saber cuándo se termina lo que se termina. Esto es el timing. Es decir, yo he recibido algo y cuándo se termina lo que me dieron. Pues en el caso de la vida es muy obvio: pues cuando se me acaba el prana o pues se acabó, ¿no? Entonces ya eh, tenemos que decir adiós y tenemos que devolver a fuerza lo que se nos ha dado. Para eso tenemos que vencer el apego para no para no estorbar los procesos de dar y recibir. Aprender a soltar para fluir. Cuando estamos reteniendo algo, si gana el apego, ganará el ego personal y vendrán los lípicas a tomar nota, cuenses los que toman la nota del karma. Si soltamos, si devolvemos, lo procesamos como ayuda. Pero el gran secreto es el timing, es cuándo se debe soltar lo que se debe soltar. Y cuándo se debe soltar tampoco puede ser antes ni después, tiene que ser en el momento en el que se debe soltar. Los norteamericanos ponen el ejemplo del trapecio. Dicen que es el trapecista que está esperando que llegue el trapecio, se queda ahí bailoteando unos, unas décimas de segundo cuando pierde la inercia y cuando va a regresar, ese es el espacio en donde uno tiene que tomar. Y si uno lo toma antes, pues se cae. Y si no hay red, ya se imaginarán. Si uno lo toma después, pues también se cae. O sea, hay un momento para tomarlo. Isaac lo explica mucho con la famosa Copa del Grial. Lo mismo, es un momento, es un momento especial. O sea, se da el momento en el que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y vivir en ese timing requiere entonces que la persona esté inspirada interiormente. Este señor va a voltear porque sabe que hay alguien que le va a pedir su ayuda. Entonces, el timing es que voltee en el momento apropiado. Si voltee antes, el señor no está. Si voltea después, el señor ya se cayó. Es un timing en donde hay que despertar cualidades superiores para poder avanzar. Isaac. Bueno, sí, eh, hablando del tema que comentaste del grial, siempre habíamos hablado de, de que, eh, eh, que habíamos hecho una comparación entre el, el plato de lentejas y el grial. ¿no? El grial es la copa que sostiene el agua de la vida o que en otras palabras es el alma que sostiene a Atma. ¿no? Ese es el símbolo en realidad. Eh, la comparación era obvia, ¿no? que el, el que busca el grial, el que sigue la senda de, del grial, está siguiendo la senda del de, de, desapego, de, el de compartir, el de, el de crecer y el de desarrollarse. Pero el que sigue la senda del plato de lentejas, y ahí se habla de ese pasaje bíblico donde Isaac, que era un jefe de un grupo judío en su época, eh, tenía dos hijos, tenía varios hijos, pero los dos principales eran Esaú y Jacob. Jacob era el más pequeño y Esaú era el mayor, es el que iba a recibir toda la herencia del padre. Eh, él iba a, a quedarse con toda, que era la tradición judía, pues todas las propiedades y los animales que poseía el padre. Y Esaú pues tenía que buscarse la vida solo, porque eh, eh, digo Jacob se tendría que buscar la vida solo porque Así era en la antigüedad. ¿no? ¿Qué pasó? Pues que Jacob tenía una madre muy avispada, si podemos llamarlo así, porque no era la misma madre, dado que en esa época eh, los judíos podían tener varias mujeres. Esaú era hijo de una, de una mujer y Jacob de otra. Entonces la madre le dijo a Esaú: Mira, entra a la, a la campaña, a la casa campaña de tu padre para que te dé la bendición. Y dice yo no tengo derecho, pero tú debes entrar para que tú la recibas de él y este y consigas realmente eh, el proceso de crecimiento y desarrollo, porque la bendición era muy importante para dado. Se le daba al primogénito y, y Jacob no era el primogénito. Entonces dice, pero mi, mi hermano va a interferir. No, 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 no va a interferir. Yo me encargo de que no interfiera. Tu hermano es goloso. Y le voy a preparar un plato de lentejas. Le voy a tener a raya mientras tú entras con tu padre. Por supuesto, te pones una piel y varias cosas. Porque Isaac estaba medio ciego y medio sordo. Entonces, puedes pasar por tu hermano. Que te bendiga. Y eso es una de las cosas con las que yo puedo hacer por ti para ayudarte. Y así fue. Entró. El padre no lo reconoció como Esaú. Lo reconoció como, lo reconoció como Esaú. Lo bendijo como... Lo bendijo, etcétera, etcétera, que es muy importante, y salió de ahí, y el, el hermano, mientras estaba ahí perdido, comiéndose un plato de lentejas. ¿Cuál es este, el, 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 el objeto de esta analogía? Que nosotros, eh, a veces, en un momento dado, no somos capaces de reconocer ciertas cosas, porque estamos perdidos y apegados mucho a la materia, como estaba el hermano, Esaú mucho al alimento ¿no? era para él muy importante en cambio vamos a decirlo así Jacob aprovechó una oportunidad una, era una sola oportunidad como dice Enrique eh, fluyó pero por supuesto después tuvo que pagar un precio por su, eso no, la narración es más larga pero aquí yo creo que sirve para poder entender un poco más este ejemplo sí Enrique Sí, y sobre todo, aquí hay un el primer personaje al que le correspondía elegir la primogenitura se distrajo y se fue por el cuaternario, como bien comentas Isaac, y dejó un espacio que aprovechó el hermano. A lo mejor un poco mediado por la mamá, pero al final de cuentas también el personaje principal es el que no aprovechó el espacio de oportunidad, el que no vio el trapecio, el que, el que no peleó por lo que le correspondía, prefiriendo irse por los temas del cuaternario. Bueno, yo lo veo así y efectivamente luego le pasa de todo al pobre de Le se va, se enamora de una mujer y no se la pueden dar porque es la número dos hasta que se case la número uno. La misma situación. Y te acuerdas que lo pone a trabajar el, el padre de la chica y le dice, Si trabajas por, por siete años sin sueldo, pues ya te doy a la hija número dos. Y luego en el matrimonio judío, la mujer va tapada completamente. Cuando la destapa después del matrimonio, era la número uno que no le gustaba y hace tremendo berrinche, pero le dijo el papá que eso había sido porque lo había obligado a darle al número dos, que no podía salir si no pasaba al número uno. O sea, el karma le devuelve ahí otra vez la... que es otra de las alusiones al karma dentro del Antiguo Testamento, que podemos encontrar varias. Sí, es una historia muy interesante. Además de que el personaje, uno de los personajes principales lleva el nombre de tuyo, Isaac. Sí, el ciego y el sordo. Bueno, la que sigue, tomamos y utilizamos y devolvemos. Alguien más recibe, utiliza y devuelve, ese es el fluir de la vida. Los animales lo hacen, los animales inferiores, hasta las células, los gusanos, todos, menos los humanos, porque nuestra dichosa autoconciencia nos da la posibilidad de hacer cambios, ajustes, y entonces retenemos lo que debemos devolver y alteramos el flujo de la vida. Mientras tomamos lo que se nos da, mientras procesamos la utilidad, se despierta el ego inferior y nos ubica en un estado de egoísmo. Ahora queremos retener lo que recibimos. Creamos una serie de argumentos que justifican la retención, con lo cual sentimos que tenemos derecho a hacerlo. Alegamos fraude electoral, hacemos lo que ustedes gusten y manden para tratar de retener lo que ya hemos perdido. Algunos de los lípicas destinados a escribir el karma de los seres autoconscientes toman nota y preparan el documento de, re de, de retención y afectación a terceros. En una siguiente encarnación nos encontramos con que tenemos menos habilidades y medios que otros, y nos lamentamos ignorando que nosotros hemos creado esa situación. Ahora somos víctimas de alguien que retiene lo que merecíamos recibir, cosa que, de la que ya habíamos hablado. ¿Algún comentario exacto? Ya, ya hablamos de eso. Bueno, aplicaciones. La famosa ley de Carson, el modelo de Pomodoro: el trabajo ininterrumpido será menos efectivo y tomará más tiempo que el que se ejecuta de manera continua. Esto es aplicado a las empresas, pero es una, es una ley interesante. Entonces, la ley de Carson, a través del modelo Pomodoro, dice, empezó a evaluar si realmente era igual de eficaz el trabajo ininterrumpido o el trabajo este que tenía interrupciones. Y llegaron a la conclusión de que el trabajo ininterrumpido puede llegar a ser menos efectivo y tomará más tiempo que el que se ejecuta de manera continua. Aquí está mal es el, el, el trabajo interrumpido. Bueno, antídoto, una gestión inteligente de las interrupciones hay interrupciones útiles e inútiles. Las inútiles son interrupciones por reloj, es decir, cuando ya comemos a las 2 de la tarde, porque dice el reloj, no porque diga el estómago. Y las interrupciones inteligentes son cuando nos hemos cansado, cuando estamos subiendo un cerro, cuando estamos en el proceso de evolución que tenemos y estamos fatigados, entonces hacemos una interrupción y es una interrupción momentánea porque después, ya recuperados, con mucho mayor atención seguiremos en el proceso. Las inútiles tienen una carga del ego inferior que quiere detener el proceso. Podría contaminarse la interrupción momentánea y convertirse en permanente. Es decir, si nos descuidamos, ya no vamos a continuar el proceso. Siempre hay un peligro en la interrupción y podemos convertirla de momentánea en permanente, en cuyo caso estaríamos ya en el terreno del ego inferior, que nos ha coartado la posibilidad de seguir desarrollándonos porque a través de esa interrupción ha generado toda una serie de condiciones para que no sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Ninguno de los que estamos acá vamos a seguir un proceso continuo de desarrollo interior. Va a tener interrupciones, es, es evidente. Y la posibilidad de continuar en esto es levantarnos de esas interrupciones, que incluso las interrupciones pueden ser caídas en lo material. Entonces, hay que hacer una nueva reflexión y volverse a levantar. Cuantas veces sea necesario, ya Blavatsky también lo comentaba. Entonces, ¿quieres comentar alguna cosa, Isaac? Sí, yo aquí me, me viene a la mente el tema de la, del buscador, cuando todos hemos empezado a buscar en el proceso de, de inicio, cuando nos vino la, el alma, se acercó nuestro yo superior a inspirarnos y nosotros decidimos eh, entrar en ese proceso de búsqueda, pues era obvio que abrimos puertas y las puertas que abrimos tenían que ver con experiencias críticas, crisis. Crisis muy fuertes porque para reblandecer a el ego personal, para detener, eh, detener su influencia, pues nos tenía que venir una crisis. La crisis pues nos arrastró, estuvimos sumergidos en ella y en un momento de interrupción para poder descansar un poco, el ego se mete, el ego inferior. Y con mucha fuerza porque puede decir, mira, ya ves por haber hecho eso tú te debías haberme hecho caso a mí, así no sufrirías lo que estás sufriendo. Tú deja eso en paz, sigue tu vida normal, la puedes retomar y no va a pasar nada. Hay mucha gente que cae en ese juego y ha dejado de lado el, el llamado del alma cuando fue necesario en su momento adecuado que se presenta. Y después, pues la persona se va reponiendo de esa crisis que ha pasado. Trata de volver a seguir su vida y se da cuenta que no puede seguirla porque ya no le inspira lo que hacía antes. O si va a buscar a los amigos que antes le divertían, ya le aburren. Y entra a otra crisis. Ahora una crisis depresiva y de tristeza, porque algo dentro de él está como marchitándose porque la llamada la dejó a un lado debido al sufrimiento que el ego le, le vino a ahora sí que a hablar al oído para que lo dejara. Las crisis tienen la función de transformar nuestras vidas, de salir adelante, de levantarnos, como decía Blavatsky, 100 veces pues 100 veces se levanta. Pero las interrupciones que acabas de decir pueden ser aprovechadas por el ego personal que es muy fuerte todavía en muchos momentos y como dicen camelearnos, o sea, convencernos de que hay que dejarlo porque así no vamos a sufrir. Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Ya, bien. Bueno, ayudarnos, darnos a nosotros mismos, ayuda interior, darnos a nosotros mismos. El pensador, la mente gravitante, quiere ayudarnos a crecer. Un poco la idea que ya habías comentado, Isaac, de los que van subiendo y se van ayudando. Hay que transmutar, es decir, convertir los cubos egoístas en cubos altruistas. Para ello hay que transformarlos en pensamientos, palabras y obras y desplazarlos hacia arriba a través de una cadena llamada antacarana. Pero el ego inferior se resiste, hace dudar. El eslabón siguiente voltea hacia abajo para interrumpir y obligar a bajar los cubos. Entonces este que es la parte central del la carana decide interrumpir el proceso de ayuda y no recibe al que está tratando de espiritualizar materia y se interrumpe el, el proceso. De eso ya hemos hablado, hemos estado hablando mucho, pero es uno de los grandes retos de la, del ser humano el encontrar las resistencias del ego inferior cuando sabe que hay un ego inferior y cómo trabaja. Y tratar de aprovechar la inspiración del ego superior cuando reconoce y sabe que hay un ego superior y trata entonces de descifrar a través de lo que pasa en la vida cuáles son los chantajes de abajo, cuáles son las oportunidades de arriba, dónde está el atorón y cómo arreglarlo, como hacen los mecánicos. Entonces se busca en dónde está lo atorado, se saca del interior para tratar de analizarlo, ya sea en una, en una libreta o lo que fuere, se le conoce al obstructor, se le trabaja, se le disciplina. Y se recupera otra vez el, la recuperación que decía Blavatsky. Es decir, se cayó 100 veces, por pues 100 veces tendrá que hacer la reparación. Porque ¿cuántas veces va a atacar el ego inferior? Por pues 100 veces. Si nos caemos 100 veces, tenemos 100 ataques y debemos tener 100 recuperaciones. Y si son 1000 veces, pues tendremos que tener 1000 recuperaciones. Es decir, tantas recuperaciones como obstáculos encontremos de la parte inferior. Isaac. Ya, no, no, me acordé ahorita cuando dijiste de anotar que la señora Rada Burnier decía que uno, un ejercicio interesante sería anotar nuestros pensamientos todo el día. A mí se me, hacía, se me hace complejo, pero dice, cada vez que usted tenga un pensamiento, lleva una libretita y va notando los pensamientos que va teniendo, ¿sí? De todo tipo, los que vengan, superficiales, negativos, positivos, neutros, todos. Y al final del día le da un repasito a toda su lista de pensamientos. Dice, va a ayudar muchísimo a que se dé usted cuenta lo, lo distraído, lo futil, el desperdicio de la oportunidad y también a descubrir que hay momentos de mucha inspiración. Eso es algo que se me ocurrió porque tiene que ver con el autoconocimiento. Sí, y luego meter en la caja fuerte el diario ese porque está lleno de cosas que. <laughs> sí. Y otro lee, imagínate. ¿Qué? Bueno, Eric Fromm, ya saben quién es ese. Dijo alguna vez, si un individuo es capaz de amar productivamente, también es capaz de amarse a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto. Es decir, lo que está diciendo es, otra, es el, el, el famoso esquema de, de este Bowlby. Bowlby habla de cómo se desarrolla el, el, la noción de amor en los bebés, en donde el bebé primero conoce el amor a través de la madre y dice, ah, eso es amor. Luego aprende, lo que hace es separarlo de la madre y dirigirlo hacia sí mismo. Es la etapa egocéntrica. Y después, gracias a eso, logra proyectarlo hacia los demás. Primero lo recibe, luego se lo da a sí mismo, con lo cual acaba de integrarlo todavía más y después es capaz de proyectarlo a los demás. Es más o menos lo que estaba diciendo Eric from arriba. Conocer el rechazo, esta es la parte patológica, si uno lo dirige a uno mismo, el rechazo de los padres o lo que fuera. Y luego lo proyecta hacia los demás, esta es una, una desviación de lo que sería natural en el caso de los seres humanos. Y el Dalai Lama habla mucho de eso, eh, privilegia mucho en las, en las conferencias el sacrificio que hace la madre por el, por el hijo y cómo le transmite la, la, las dosis de amor tan fuertes. Pero de repente hay fallos que a veces están mediados por el karma y se generan aquí una serie de complicaciones. ¿Y entonces qué quiere decir? Vamos a trasladarlo incluso a las logias teosóficas y lo que sea. Vamos a encontrar algunas personas a las que tenemos que ayudar un poco más de lo que pensamos. Es decir, tenemos que reconducirlas al sistema de amor. Esto es evitando el rechazo. Por lo tanto, evitar el rechazo a sí mismos, convertirlo en amor a sí mismos. Y finalmente, el no proyectar hacia los demás el rechazo, con lo cual vamos en, en, en las manecillas contrarias a lo que es la fraternidad, para que al aprender a proyectarlo hacia los demás se pueda construir un núcleo un núcleo de fraternidad real. Y aquí aparece una imagen en donde están tratando de rescatar al que no ha sabido todavía integrarse a este sistema. Isaac. Sí, yo recuerdo ahorita un pensamiento de la señora Blavatsky respecto a esto, algo que no sé si salió en Facebook o lo, lo, lo leí en algún libro que decía, que eh, dice, cuando alguien ha cometido una serie de cosas y uno lo critica y lo acusa de ciertas cosas y lo relega porque uno está... En contra de esa conducta que puede ser muy destructiva, lo único que uno lo está relegando es a un infierno, ¿sí? En lugar de poder eh, hacer lo contrario para rescatar a ese ser que está ahí, ¿no? que, que está viviendo de una forma a su manera y que ve las cosas a su manera. Y eso me lo digo yo a mí mismo porque no es tan simple y tan fácil asumir que aceptamos a todos por igual a pesar de que tenemos ese, ese concepto de fraternidad. ¿no? O sea, eh, es sutil, pero es de real. Y lo dice incluso tiene a los pies del maestro, ¿no? Si usted habla mal o, a, o se dirige mal contra alguien, y si ese alguien es como es, usted lo va a hundir más porque va a activar más lo que tiene, o si no lo tiene, usted lo va a hacer que nazca, que le salga eso que tiene. O sea, hay constantes repeticiones o frecuentes alusiones a que tenemos que cuidar mucho esas esas eh, experiencias que tenemos yo yo a veces cuento lo que este uspens no Gurdjieff hizo cuando enseñaba en París en sus clases es una anécdota se la oía a alguien que no recuerdo ahorita y dentro del grupo que tenía en París había pues por supuesto un, un individuo muy complicado que generaba mucha discusión muchos problemas mucha pelea entre los miembros los demás miembros y todos estaban cansados porque ese hombre rompía con la armonía del grupo un día por cuestiones de, de, de trabajo este hombre se tuvo que ir de parís a otra población cercana y ahí va uh, corriendo tras el hombre y decirle le pago para que usted vuelva al grupo porque usted es el que nos está enseñando más a todos de lo que se imagina entonces Aquí viene también, pues, por supuesto, el tema de la ley del espejo, por qué me molesta esa persona, qué, me, qué reactiva en mí, etcétera, etcétera. Y creo que eh, eh, lo que dice Eric Fromm, el amarnos y el que nos hayan, hayan amado y nosotros aprendido a darnos amor, es lo que nos hace poder darlo. Y si en algún momento hemos no recibido lo que hemos necesitado. Quizá por tendencias de otras vidas podemos restituir o, seren, o cerrar esas heridas, o ir a ver a alguien que nos eche la mano para poder hacerlo, hablando de un psicólogo, y poder salir adelante para dar la, el amor también a los demás. Sí, Enrique. Sí, porque el karma dice: Yo te aplico las consecuencias de lo que tú hiciste en otra encarnación porque sí. rechazaste un hijo. Pero yo no tengo nada que ver con que tú continúes con las, los efectos de eso. Lo que dicen los budistas es que una cosa es que el dolor es. Es este, inevitable y el sufrimiento es opcional. Pues el que la persona utilice esa mala experiencia para pasar a la, a la situación B y empezar a rechazar a todo el mundo, ese es un tema que no tiene nada que ver con el karma. Es un tema de la, de la pericia que tiene él para haber asimilado eso que recibió y que no marque toda su vida a través del apego que hace a esa situación para transformarla en comportamientos concomitantes. Y ahí sí entran la, los. Eh, los especialistas de la salud mental para tratar de ayudar a romper este, este vínculo y dar una explicación existencial y ahí ayuda mucho otra vez la teosofía o el budismo para entender por qué pasó lo primero y que no era para que realmente lo, lo mantuviera durante todo el proceso de la vida. Sí, aquí otra vez se puede sacar mucha, mucha información de esto. Bueno, vamos ahora con el orgullo malentendido. Aparentemente no se puede ayudar a quien no se quiere ayudar a sí mismo, dice una máxima. La ruta es dialogar y debatir para que el que no se ayuda se ayude y así poder ayudarle. Entonces, eh, hay quien decide permanecer allí como lo secuan los prisioneros de la cueva de Platón, y entonces el otro trata de sacarlos y casi lo quieren matar porque les está moviendo de alguna manera la estructura en la que se sienten con mucho confort, pero si esta persona tiene la habilidad necesaria para despertar en ellos la curiosidad, el interés y convencerles y moverlos con un poco de liderazgo, buena intención y utilizando los mejores aspectos de su personalidad, no de su personalidad, sino de su parte superior, podrá entonces acceder, tener el, el que ellos quieran acceder a salir de ese lugar en donde se encuentran. Isaac. Bueno, pues ese es el reto de todo estudiante de Teosofía o de cualquier otra escuela de desarrollo interior. Eh, yo he encontrado que a pesar de los años que hemos estado trabajando en el tema, de difusión teosófica creo que la mejor forma además de los de los mecanismos naturales de difusión que son necesarios y de propagación de las ideas etcétera es la forma que utilizó San Juan de San Francisco de Asís no con el ejemplo creo que el ejemplo de las personas cunde más porque sus acciones lo muestran que las palabras que yo puedo decir muy, bien, muy bonitas, adornadas en una conferencia, pero que mi vida no es coherente. ¿no? El gran problema de la, de la falta de coherencia nos limita mucho a los estudiantes. Y lo notan ustedes cuando habla alguien, eh, si no es muy, puede tener poca coherencia o puede tener media coherencia. ¿no? Y ustedes notarán en la persona que habla la falta de la coherencia o la media coherencia. ¿Y en qué se nota? en que las palabras que emite, las ideas que transmite, llegan al corazón o no llegan, se quedan en la superficie de la mente, la reflexión. Que siento que tiene que ver mucho con la vida que lleva el sujeto, la fuerza que transmite en las ideas. Una de las cosas que he estado últimamente cuestionándome es cómo transmitir el conocimiento, pero no para que llegue al, al nivel emocional, sino que llegue al nivel búdico. Ya una vez la señora Burnier me dijo cuando estaba ahí en ese año que fui a Diar en el año 83, yo le pregunté en una reunión que hubo cómo podíamos abrirle el corazón a la gente. Empezaba yo a dar charlas y cosas así. Y me dice ella así a bocajarro, ábrete tú primero. Entonces, quizás esa sea una clave. Si yo desarrollo la parte búdica. Si yo despierto más en mí la parte superior, las capacidades de transmisión no van a ser tan complejas porque ese aspecto tocará en el aspecto de lo, del que escucha, vamos a decir si tiene disposición, y llegará al conocimiento de una manera mucho más poderosa. Porque el otro día creo que en la conferencia, no sé si fue de Magali o alguien que escuché. Dice, tienes muchas, a veces tienes mucho éxito cuando la, cuando tú das una conferencia y vas al nivel emocional porque ahí la mayor parte de la gente responde. ¿sí? Es cierto, lo emocional está ligado a Buddy, también lo reconozco, pero uno debe ser consciente de que este conocimiento es muy valioso y debe uno buscar que toque realmente el corazón profundo del que escucha. Entonces es un dilema para mí el que cómo llegar a tocar el corazón de alguien. Además de, de que seamos un ejemplo, porque el ejemplo cunde más, es una conferencia que estamos dando sin abrir la boca. ¿no? Nuestra vida, nuestros actos, nuestras palabras, ya dicen muchos, ¿no? Más que lo escuchas, ve lo que hace. ¿no? Hay mucha gente que opina de esa forma, varios eh, instructores dice fíjate en sus actos, en sus palabras pueden ser muy bonitas, pero sus actos le, de, le determinan. Entonces, vale la pena que analicemos porque realmente el, la ruta del diálogo, de, del ayudar, de saber ayudar, no siempre va a ser dar un objeto, no siempre va a ser dar, eh, echarle la mano para sacarlo a alguien con dinero. No, no, a veces ayudar es simplemente la presencia del sujeto, de la persona, en la vida de esta persona, de la otra que queremos ayudar. Y esa simple presencia irradia esa ayuda en un momento dado, además de lo que pueda uno hacer. No digo que no se diga algo verbal, pero mucho tiene que ver con esa capacidad. Sí, sí te, ¿te acuerdas del libro este que tú me regalaste de las conferencias de Krishnamurti en universidades americanas? En una de las universidades, los chicos llegaron ahí, estaban muy inquietos, y le pregunta a una chica a Krishnamurti, Krishnamurti decide empezar la charla con preguntas, estaban muy inquietos, y dice una, El señor Krishnamurti, ¿cuál es la respuesta, la gran respuesta de la vida? Entonces él se toma un rato y dice, bueno, primero habría que saber cuál es la pregunta de la vida para saber la respuesta. Bueno, díganos cuál es la pregunta de la vida. Y dice, la gran pregunta de la vida es la que haces con el corazón abierto a ser influido, porque preguntar por preguntar estando cerrados es perder el tiempo en una tertulia que no tiene sentido. Dice, la gran pregunta de la vida es cuando abres tu corazón para que lo que se diga a través de ese debate pueda transformarte dice esa es la gran pregunta de la vida si silenció el auditorio de acuerdo a lo que dice el libro y empieza la charla que es un poco más o menos lo que estabas eh, comentando o lo que ya comentaba Fromm también no tienes que trabajar primero interiormente tú para que una vez trabajado puedas puedas ofrecerlo a los demás porque lo que le estás dando hablando de dar y recibir es incompleto es una teoría fría y no algo que en realidad has probado has sí. probado en el entorno de tu vida bueno, vamos ahora, ¿qué hacer? Primero, pues un alto en el camino. Tenemos que romper la inercia de lo que hacemos. Ya vi tu reloj finísimo, Rolex, que me estás ahí presumiendo. Esta vamos a ver, esta última nada más. Bueno, Rolex de los de María Luisa. Es, de, es Viceroy. Es viceroy. Entonces, primero hacer un alto en el camino y llegamos hasta esta, nada más. Segundo, diseñar un plan. Ya que hicimos el alto, vamos a. Para algo hacemos el alto, vamos a diseñar un plan de desarrollo. Y tercero, como ya nos recomienda la teosofía, investigar lo que pensamos que es como es, hay que investigarlo. Conocerse a uno mismo, cómo uno ha trabajado, sus posturas existenciales, etcétera, qué tan dadivoso o no dadivoso, altruista o lo que fuera. Aceptarse, lo que uno encuentre, esto es conocerse y aceptarse. Administrarse, ya que uno encontró los fallos, como si estuviera uno comprando un coche y luego hacer todo un plan de desarrollo de los defectos que uno encontró, y al final, ya enrolado en el desarrollo interior, aprender a servir y a trascender. Pero todo eso empieza con un alto, hay que, hay que parar el coche, hay que, hay que aparcarlo en una orilla del camino para empezar a hacer todo este, toda esta investigación. Y de ahí va de, vamos a decidir si es en la misma carretera o es otra, si la velocidad está bien, o hay que aumentarla o disminuirla si la cantidad de gentes que llevamos en el coche son los apropiados o hay que cambiarlos, Si la, etc. Todos, todo se va de, a desprender y otra vez la apertura interna tendrá mucho que ver con este formato de análisis. Isaac. Aquí me vino a la cabeza lo que ya se ha dicho y creo que lo dicen algunos místicos en algunas obras. Dice, usted tiene que llevar a cabo un proceso como el que acabas de decir. Investigar, conocerse, aceptarse, administrarse, desarrollarse y servir y trascender. Dice, "Pero a pesar de eso puede que no venga la gracia." Claro. Ahora, si usted no hace eso, nunca va a ten, tendrá usted la posibilidad de que venga porque no está preparado. O sea, el hecho de que yo siga este este modelo, este camino de desarrollo no me asegura no me asegura 100% que va a ocurrir. En un reciente artículo que yo mencioné la otra ocasión de eh, el presidente de la sociedad Tim Boyd, él decía que cuando le preguntaron a Krishnamurti respecto a la, a la, al estado de autorrealización o de iluminación, él decía, dice, es como un ladrón que llega en la noche. ¿Cómo llega un ladrón a la oscuridad cuando menos lo esperamos? Irrumpe en nuestra vida y nos transforma, que fue el caso de San Pablo, ¿no? que andar de perseguidor acabó de, 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 siendo perseguido lo que quiero decir es que puede, la mayor parte de las escuelas nos dicen que hay que hacer una serie de, de disciplinas y trabajos y purificación todo es válido y es necesario sí pero no por eso tenemos asegurada la el estado de desarrollo de iluminación o trascendencia porque eso depende también de nuestro proceso kármico ¿eh? La gente que ha recibido, como Pablo, la, la iluminación que se cae del caballo y oye las palabras de que le dicen que por qué me persigues, eso es, una, eso es un elemento kármico de otra vida y él ya estaba preparado para recibir eso. Ese es el camino que menciona Krishnamurti de el, primer, el primero y el último paso. Los demás tenemos que ir gradualmente subiendo la montaña. Y es cierto que es válido investigar, conocerse, o sea, diseñar un plan. Eh, conocerse, aceptarse, administrarse y desarrollarse y servir. Todo eso es muy común en la enseñanza teosófica y se dice constantemente y también en otras enseñanzas de otras escuelas. Pero eso no significa que ya la conseguí con eso, sino que tengo que estar en disposición sin esperar, como dice el, el, el maestro Caché, si usted anhela demasiado la iluminación, la bloquea. Usted debe vivir serenamente y fluir para que no sea la obsesión mental de conseguirla. Eso era todo. Bueno, pues sí. Y ya habíamos revisado un documento de la transformación de Pablo, que era más esotérico, porque la exotérica nomás es que oyó la voz y se cayó. Sí. Pero te acuerdas que el otro documento le dan, lo sacan de su cuerpo, le hacen una paseadita enorme como a Hermes, va a los infiernos, a los mundos sutiles, y luego lo regresan al caballo, y en esas décimas de segundo se cae, y por eso tiene la transformación. Sí. tan fuerte, ¿no? que era necesario reclutarlo para... Pero bueno, eh, llegamos hasta acá. Si después voy a dejar de compartir para que pasemos... No, a... no, 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 espera, espera. A ver, Nuria. Sí, dime. ¿Cuándo dejamos de compartir o, de... o seguimos compartiendo? Mira, solo que me digáis, si dejáis de compartir salen todas las caras. Yo puedo dejar de grabar esto y lo otro grabarlo de audio solo. Vale, haz eso, por favor. Vale.